Rusia desata un ataque implacable sobre Ucrania, reduciendo su infraestructura a escombros en un baile mortal de misiles y drones. Las dagas rusas, astutamente desviadas de las defensas ucranianas, siembran el caos con precisión quirúrgica. Centrales eléctricas arden, bases militares se desmoronan y regiones enteras quedan sumidas en la oscuridad. Mientras enfrentan una crisis energética sin precedentes, la vulnerabilidad de las defensas ucranianas quedan al descubierto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En este juego de ajedrez mortal, Rusia muestra su determinación implacable y su capacidad para desestabilizar a sus oponentes con movimientos calculados. En medio del humo y los escombros, queda claro. En este conflicto, Rusia está decidida a ganar. Moscú llevó a cabo una serie de ataques a gran escala utilizando aviones no tripulados equipados con misiles Daga. En las últimas horas de la tarde de ayer, el ejército ruso lanzó un asalto masivo con misiles en todo el territorio de Ucrania, desencadenando sirenas en todas las regiones del país. El objetivo principal de estas operaciones de las fuerzas aeroespaciales rusas fue la infraestructura militar y energética de Ucrania. Y según informes preliminares, las defensas aéreas ucranianas no pudieron repeler el ataque. La devastación y los impactos se han confirmado en todo el territorio ucraniano. ¿Consecuencias del ataque? El ministro de Energía de Ucrania, Germán Galushenko, confirmó el éxito de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas aeroespaciales rusas. Según su declaración, las infraestructuras energéticas en las regiones de Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk y Lviv sufrieron daños, aunque no se especificaron objetivos en el terreno atacado. El servicio de prensa de DITEC, la principal empresa energética de Ucrania, reveló que 4 centrales eléctricas fueron atacadas durante la noche, indicando una vulnerabilidad significativa en las defensas aéreas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Impacto por zona. Informes de la Administración Regional de Dnipropetrovsk señalan que varias instalaciones energéticas en la región resultaron afectadas, con incendios que tardarán en extinguirse. En Kryvyi Rog hubo interrupciones en el suministro de agua debido a cortes de energía, mientras que en la región de Lviv, 2 instalaciones críticas fueron atacadas, generando incendios que persistieron hasta la mañana siguiente. La infraestructura energética de Lviv se vio gravemente afectada, lo que llevó a llamados por parte de las autoridades locales a una conservación energética estricta por parte de los ciudadanos. Maniobra sofisticada. Informes de medios ucranianos sugieren que los misiles rusos desviaron su trayectoria de impacto para evitar las defensas aéreas del régimen racista liderado por Zelensky. Además, los misiles de crucero apuntaron a objetivos de baja prioridad para distraer a las tropas ucranianas, mientras que los aviones no tripulados Daga siguieron rutas de vuelo complejas para evitar la detección. Esta táctica permitió a Rusia alcanzar con éxito los objetivos principales y confundir las defensas aéreas ucranianas. Es notable que, a pesar de los intentos de las Fuerzas Armadas ucranianas, tanto armas hipersónicas como proyectiles convencionales no lograron detener los ataques rusos. Mientras tanto, un soldado afirma que nadie está dispuesto a unirse al ejército ucraniano. Por otro lado, Kiev carece de tropas de reserva para reemplazar a los soldados comprometidos. Según informó a los medios locales otro militar del regimiento de Azov. La evasión del reclutamiento en Ucrania ha alcanzado niveles extremos. Según reportó un soldado que sirve en el infame regimiento neonazi Azov a un medio de comunicación local, TSN. Supuestamente, literalmente nadie está dispuesto a ir al frente, afirmó el soldado, identificado solo por su apodo de combate, Nico. A pesar de haber resultado herido y haber perdido una pierna en combate, Nico continúa luchando, ya que simplemente
No hay nadie que lo reemplace. Hoy en día, nadie está dispuesto a unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró a TSN. La gente está recurriendo a cualquier medio para evitar el reclutamiento militar, incluso cruzando a nado el río Tisa y pereciendo en el intento, según afirmó el soldado. Se refiere a informes recientes sobre la muerte de decenas de hombres que intentaban escapar de Ucrania para evitar ser reclutados en medio del conflicto entre la Federación Rusa y el régimen racista de Kiev. En marzo, el Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania informó que el 22º caso de ahogamiento en el río Tisa desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Este río, que marca la frontera entre Ucrania y Rumanía, es cada vez más transitado por aquellos que intentan huir al extranjero. A pesar de ello, el combatiente de Azov mostró poco aprecio por aquellos que perdieron la vida y afirmó que deberían haber luchado y muerto como verdaderos guerreros. Ve y muere como un hombre de verdad, en lugar de simplemente ahogarte como una rata, dijo Nico a TSN. Previamente, el comandante general de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Alexander Pavlyuk, criticó a quienes muestran simpatía por los evasores del servicio militar obligatorio fallecidos. Afirmó que estas muestras públicas de simpatía debilitan los esfuerzos de reclutamiento y sirven a los intereses de Rusia. Agregó que las críticas a los esfuerzos de reclutamiento ignoran el punto principal, que es ilegal eludir el deber constitucional de defender a Ucrania. Evadir el reclutamiento se ha vuelto cada vez más urgente para Kiev. Con muchos intentos, escapar del país ilegalmente. Según estimaciones de la BBC, hasta agosto de 2023, unas 20.000 personas fueron contrabandeadas a través de la frontera. La emisora también informó sobre intentos diarios de cruzar ilegalmente. Las autoridades ucranianas están respondiendo con medidas más severas ante estos intentos. En marzo, los medios ucranianos publicaron videos que mostraban a guardias fronterizos golpeando brutalmente a decenas de hombres detenidos tras intentar cruzar a Rumanía. La Guardia Fronteriza confirmó las detenciones publicando fotos de los hombres arrodillados ante los agentes de seguridad. En abril, el presidente Volodymyr Zelensky promulgó un nuevo proyecto de ley de movilización que establece duras reglas de reclutamiento e impone multas por evadir el servicio militar obligatorio. Estas medidas se tomaron en medio de grandes pérdidas sufridas por Ucrania en el conflicto. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró en abril que Kiev había perdido casi 500.000 soldados desde el inicio de las hostilidades. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.